La semana pasada comentamos que según un informe del Departamento de Instrucción Pública del Estado se estimaba que se desconoce el paradero de al menos 1% de los aproximadamente 1,5 millones de estudiantes del sistema estatal. Y decíamos que la superintendente de Instrucción Pública, Catherine Truitt, había confirmado que se le había perdido el rastro a 10.000 estudiantes que desertaron de las escuelas públicas del Estado en el año de la pandemia. A nosotros nos preocupa de sobremanera estos números. Son números que realmente nos invitan a la reflexión. Y por eso hoy hemos invitado a nuestro espacio interactivo de la conexión a Sara Montgomery, quien es trabajadora del proyecto de educación y la ley del Centro de Justicia, pero que también es líder de la coalición de comunidades por la educación de cada niño de Carolina del Norte. Y también estamos con Cristo Salazar, quien es un joven líder comunitario y quien está haciendo un grandioso esfuerzo por defender los derechos constitucionales vinculados con la educación en la Asamblea General a través de variadas actividades y quien también ha estado en contacto con los representantes que están defendiendo nuestros derechos en ese recinto. Bienvenidos a los dos. Es momento de reflexionar y de decirle a nuestras familias hispanas que no están solas y que la desigualdad que existe, que arropa a los niños hispanos, específicamente a los niños que son hijos de trabajadores agrícolas, es un tema que nos preocupa a todos, pero no solo nos preocupa, sino nos ocupa también. Hay mucho que hacer y Sara Montgomery nos va a decir de educación sin barreras y de este tipo de organizaciones a las que pertenece, ¿qué es lo que estamos haciendo para disminuir la desigualdad? Bienvenidos a los dos a este espacio. Gracias y muchísimas gracias por la invitación y la preocupación en este tema, que estamos de acuerdo que ninguna familia, ninguna estudiante debería sentirse solo o fuera del sistema pública educativa que tenemos en nuestro estado. Gusto para estar con ustedes. Sí. Muchas gracias. Cristo. Sí, muchas gracias por estar aquí. Es un placer estar otra vez con usted y ahora con otro tema. Exacto, con otro tema. Bueno, al ser colaboradora de Educación sin Barreras en Carolina del Norte, Sara, ¿cuáles son las desigualdades que tú crees que existen en el sistema que hacen que no todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades de crecimiento académico? Pues después de varios años trabajando con padres de familia, con miembros de la comunidad, hemos llegado a una conclusión que una de las barreras como más fuertes, más dañosas, es la falta de recursos financieros y el apoyo en políticas como que tratan de disminuir la brecha de oportunidad que muchos de nuestros estudiantes sí se sienten fuertemente. Entonces, nuestro enfoque es tratar de cambiar la posición del Estado para que ellos por fin prestan los recursos adecuados y que esos recursos lleguen a los niños que más necesitan y que más han sido como olvidados por la falta de apoyo estatal. Entonces, ustedes han girado sus actividades en torno a dos temas fundamentales: el combate a la desigualdad y a la falta de recursos que llegan a las comunidades. Porque hemos sabido que tenemos casos de hispanos que quieren echar hacia adelante, que tienen sueños de grandeza, que aprendieron el inglés,
que están insertos en el sistema y de repente a sus condados no llegan recursos, a sus condados no llegan programas especiales de educación y no pueden tener el mismo rendimiento académico, no tienen las mismas oportunidades e incluso lamentables casos en los que nuestros estudiantes están olvidando el inglés justamente por no estar expuestos al idioma dentro de las escuelas. Dicho esto, entonces se ha desarrollado o sigue en pie el programa Adelante con Leandro, que es una campaña. Cuéntanos, Sara, ¿de qué trata y qué vamos a lograr a través de Adelante con Leandro? Pues primero, antes de todo, el derecho de beneficiar de acceso a una oportunidad educativa de alta calidad es protegido, es un derecho que tienen cada estudiante, cada niño en este estado, sin importar su estatus migratorio, sin importar el idioma que habla en su casa. Ese es un derecho que nosotros tengamos en nuestro estado, y el papel de nuestro estado, es, por decir, las miembros de la Asamblea General, es su papel, uno de los rollos como más fundamental que ellos juegan, es garantizar que ese derecho sea protegido. Entonces, nuestra coalición Comunidades por la Educación de Cada Niño en Carolina del Norte, estamos cumpliendo ahora un año de tener como una presencia formal. Somos una red de organizaciones, de defensores, de padres, de educadores, de miembros de la comunidad, miembros de comunidades de fe, y hemos unido para levantar la urgencia que esos derechos no estén ahora bajo la sombra. Sí, así es. Sara, ¿y cómo ves tú los resultados de esta lucha? Es decir, después de un año, debo preguntarte, ¿cómo te sientes con los aportes que has hecho, por un lado? Y segunda pregunta, ¿qué tan lejos han llegado? ¿Qué objetivos han alcanzado? Pues el caso Leandro ya lleva tiempo, lleva como más de 20 años. Hemos visto algunos cambios, algunas áreas en cual sí hemos visto progreso, pero realmente no ha llegado a nuestro destino todavía. Ahora estamos en un nuevo capítulo del caso. El caso está bajo un nuevo juez en el corte superior, que se llama Judge David Lee, y él sí tiene como un compromiso de ver algunos resultados ya. Y tenemos ahora, como estamos esperando en los próximos par de semanas, vamos a tener un nuevo orden de este juez. Y es para hacer una llamada como más, más formal a la Asamblea General, que cumple con lo que es como un plan de largo plazo. Y ese plan hemos llegado a un plan. Los miembros de la demanda y también el Estado. Y ese plan es de largo plazo. Estamos hablando de un plan de implementación que va a demorar 8 años. Estamos al principio en los primeros pasos ahora, y por eso levantó nuestra campaña Adelante con Leandro, para llamar más atención, que ese caso sí todavía es muy, muy importante, que deberíamos ser vigilante y viendo el progreso y poniendo esa presión a nuestros representantes que cumple con ese requisito. Y este caso del que habla Sara, que es el que le llaman caso Leandro, es un caso que surgió en 1994 de un conglomerado de familias y defensores de familias hispanas contra el estado de Carolina del Norte. En ese momento se denunció formalmente y por todas las vías legales posibles que niños estaban perdiendo grandiosas oportunidades para estudiar en igualdad de condiciones.
Y desde allí se levantó esa voz y llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos y se está esperando que este juez que acaba de mencionar Sara dé su veredicto definitivo. Y organizaciones a las que pertenecen Sara y Cristo no han parado ni un minuto desde que se consolidó incluso la coalición Comunidades por la Educación de Cada Niño en Carolina del Norte, el norte principal de ellos no han parado ni un segundo en mirar esa meta lograda. Cristo, desde el punto de vista legislativo, estamos esperando este veredicto, esto es por un lado. Pero por otro, también se están adelantando otro tipo de esfuerzos a través de otros proyectos de ley que vendrían a complementar todo el esfuerzo de la campaña Adelante con Neandro. ¿Qué oportunidad has tenido de hablar con senadores y representantes de la Asamblea General en Carolina del Norte respecto a la igualdad de condiciones para nuestros hijos hispanos en las escuelas públicas? Sí, bueno, puedo decir que hace unos meses, cuando empezamos el año, tuvimos una conversación con el representante Ricky Hurtado, un evento que fue Facebook Live vía Educación Sin Barreras. Tuvimos a mamás también de familia y a unos jóvenes que vinieron a hablar sobre sus experiencias creciendo en esos condados rurales sin todos los recursos o las oportunidades que hay como en otros condados más de ciudad, ¿verdad? Y él apoyó todo lo que tuvimos que decir, todas las metas que hemos tenido. Y también puedo decir que en el mes que entra vamos a tener unas conversaciones, unas town halls que se le llaman, con la representante Von Hafen y Representative Ball. No estoy seguro si hay alguien más que me falta, Sara, me puedes corregir, pero también vamos a estar alzando las voces de estos estudiantes. Van a hablar un poco de qué es lo que le han hecho falta a ellos creciendo en estas escuelas públicas. También estamos tratando de hacer un proyecto este verano con estudiantes de todo el estado que están ahorita en las escuelas y que ya se han graduado, para ver cómo podemos hacer un reporte para presentarlo a las comunidades, al público, y decirles, ¿saben qué? Esto es lo que necesitamos, esto es lo que hace falta y esta es la solución. Nosotros tenemos la solución, solo es causa de que estos representantes nos apoyen y hagan todo esto posible. Bueno, y estos dos líderes comunitarios están trabajando por los estudiantes hispanos e inmigrantes que están aprendiendo el inglés como segundo idioma a través del programa ESL, estudiantes de bajos recursos, de color, con discapacidades y los más pequeños de 0 a 5 años. La idea es que todos se sientan insertos de manera efectiva, de manera exitosa dentro del sistema escolar. Pero una pregunta que quiero hacerle, Sara. Desde el Centro de Justicia de Carolina del Norte, sé que ustedes trabajan con los trabajadores agrícolas. ¿Qué podemos decir acerca de los estudiantes que son hijos de trabajadores agrícolas durante la pandemia? ¿Cuál fue el impacto? ¿Eso lo tienen ustedes bajo control o monitoreado? Pues el punto de la coalición cuando empecemos a organizar era llamar atención que estamos viviendo en una crisis de no tener los recursos adecuados. Y que esa desigualdad de que usted habló sí está afectando cada comunidad y está poniéndose peor cada año. Entonces, claro, con la pandemia hemos visto que esas barreras prestó se levantó una situación difícil a una situación casi imposible por muchos niños. Entonces las cifras que compartió, lamentablemente eso no es una sorpresa y tenemos la vista muy clara de cómo estamos faltando, que no estamos cumpliendo con nuestra obligación y que sí hay inversiones, que sí hay
apoyos y recursos que el Estado debería prestar ahora. ¿Crees tú que se ha hecho una mala inversión en educación durante la pandemia? No, al contrario. Estamos ahora muy atrasados en llegar a un nivel adecuado. Comparando a otros estados en los Estados Unidos, estamos casi en el último lugar de poner el esfuerzo financiero. Significa, en comparación al tamaño a nuestra economía y la potencia de que podemos invertir, Carolina del Norte está casi en el último lugar que estamos señalando. Estamos llamando atención a una generación nueva que su educación no nos importa, que estamos bien viviendo con ese nivel de desigualdad, y nuestra coalición tiene la misión de levantar la llamada claramente que para nosotros eso no es aceptable, que estamos aquí para decir que ya basta, que vamos a seguir luchando hasta que los derechos educativos de cada niño en nuestro estado sean cumplidos. Bien, ¿tú tenías unas diapositivas que querías compartir con nosotros? ¿Que son unos slides con información? Sí, voy a ver cuál es. Déjame hacerte host. No son los mejores. Es como más bien para un taller. Pero te voy a enseñar lo que tengo y te puedo mandar después si será. Perfecto, listo, ya lo puedes hacer. Si quieres compartirlas, okay, ya lo puedes hacer. Como Centro de Justicia de Carolina del Norte, como dijo, tenemos varios proyectos, varios enfoques. Tenemos un departamento trabajando en derechos laborales. Mi proyecto es educación y la ley, entonces sí estamos enfocados ahora en el caso Leandro, y como contemos antes, es una oportunidad muy importante, y trabajamos en levantar ese conocimiento de cada miembro de nuestra comunidad. Entonces siempre estamos a la orden para dar una charla, un taller, facilitar una práctica comunitaria para que sepamos como padres, como miembros de la comunidad, que sí, eso puede ser una herramienta, que pueda ser un apoyo, pero el primer paso es obtener esa información, porque información es poder. Y eso es como un poco de la historia del caso que le puedo mandar después. Y sí, a lo mejor. Y ahora, nuestra coalición, Comunidades para la Educación de Cada Niño, con la misión de llamar atención que el Estado de Carolina del Norte tiene que cumplir de la manera agresiva, inmediata, con sus deberes constitucionales para proveer una educación básica y sólida, por decir, una educación bastante buena a cada niño en nuestro estado. Y es importante para tomar una pausa aquí, para tengamos en muy claro que básica y sólida no significa una educación de alta calidad. Significa como un empieza, llegando a construir una condición y tener un sistema educativo que realmente está funcionando por cada niño y está diseñado, y que cada escuela, cada comunidad escolar tengan los recursos adecuados para dar y para apoyar a cada niño, sin importar su posición académica o social. No estoy. Estás en mute, creo. Disculpen. ¿De qué manera se pueden comunicar las personas que necesitan asesoría, que necesitan saber de ustedes
información de cómo hacer que sus hijos sean más competitivos cada día dentro de las escuelas públicas y que obtengan los recursos para poder surgir y progresar. Pues tenemos nuestro equipo de liderazgo, somos 8 organizaciones y más allá tenemos como casi 40 organizaciones que forman parte de nuestra coalición como miembro, como participante. Entonces sí, tenemos el gusto de trabajar con muchas organizaciones comunitarias que sí están dando esos servicios directamente a la comunidad hispana y apoyando a través de varios programas. Entonces, si quiere conectar con nosotros, Cristo puede dar su información y la mía también. Y juntos vamos a ver cuáles cambios debería o será lo más adecuado, lo más beneficioso para nuestra comunidad. Sí. Muchísimas gracias. Aquí debajo vamos a colocar en nuestro canal YouTube esta entrevista y todos los contactos que Cristo Daniel Salazar va a compartir con nosotros acerca de esas organizaciones y cómo contactarlas. Muchas gracias a los dos. Yo soy Corín Villalobos. Para mí ha sido un gran placer entrevistarlos sobre este tópico tan importante para nuestras comunidades. Y recuerden que si ustedes quieren que videos como este, con entrevistas con líderes comunitarios como Sara y Cristo, les lleguen, ustedes deben suscribirse, toquen la campanita y les llegarán entonces nuestras notificaciones. Para mí ha sido un gran placer. Gracias a los dos por este contacto. Gracias. Gracias.